Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de composición con Photoshop vamos a realizar un interesante póster combinando conjuntos de texto con un retrato gracias a las opciones de selección rápida y los ajustes que nos ofrece el panel de carácter. Así que empezamos importando el material con el que vamos a trabajar a Archivo Abrir, concretamente esta fotografía descargada de Pixabay. Pondré el enlace en la información del vídeo para que podáis usar la misma. Pulsamos en abrir, confirmamos. A continuación generamos un reflejo. Para ello nos vamos a ir al módulo de capas. Pulsamos dos veces sobre la capa de fondo para hacerla editable. Confirmamos en OK. Herramienta mover. Pulsamos botón izquierdo del ratón. Y arrastramos hasta que se quede ligeramente bloqueado en ese punto central. Ya podemos soltar ahí ese botón izquierdo. Pulsamos y arrastramos. Soltando en la hojita para realizar un duplicado, a continuación, herramienta marco rectangular, pulsamos botón derecho al ratón, transformación libre, botón derecho nuevamente, voltear horizontal, pulsamos el botón izquierdo, arrastramos y soltamos nuevamente en ese punto central y ya tenemos aquí nuestro reflejo, pulsamos enter para confirmar, creamos una nueva capa, pulsamos botón izquierdo al ratón, arrastramos hasta que cambie. Como veis esa línea central a color rosa, ahí soltamos, que va a ser el punto central, y pulsamos combinación de teclas al suprimir, cambiando en el selector de color a negro, y así rellenamos con ese color. A continuación, control D para deseleccionar, también lo podemos hacer desde este menú, y empezamos generando nuestro conjunto de texto, voy a cambiar nuevamente al color blanco, herramienta de texto, pulsamos botón izquierdo del ratón y empezamos a escribir. Yo voy a colocar algunas palabras en inglés, aunque podéis escribir alguna frase o cualquier cosa que se os ocurra. Eso sí, sería interesante que encaje bien en el rectángulo negro y también que tenga una dimensión apropiada para que luego con el recorte se visualice la mayor parte de la imagen que queremos mostrar por ejemplo voy a poner como veis estas palabras y vamos a terminar con esto de aquí lo que necesitamos es ajustar la escala y también la separación ya sabéis que lo podemos hacer desde el panel de carácter pulsamos botón izquierdo del ratón sobre la capa de texto para seleccionarla panel de carácter y desde aquí ya sabéis podemos ajustar la dimensión de ese texto lo voy a probar primero, por ejemplo, con 180. También podemos ajustar la separación entre las palabras, como veis con esta opción de aquí. Un poco más. Incluso podría hacerla más grande, así está bien. También vamos a ajustar la alineación, así que seleccionamos y pulsamos alinear a la derecha, volvemos a arrastrar. Para colocar. Así, perfecto. Y como ya sabéis, podemos modificar otras opciones, como por ejemplo el ancho y el alto del texto, de esos caracteres, también el tipo de fuente, directamente lo podemos cambiar pulsando y pulsando las flechas del teclado hacia arriba o hacia abajo. En ese conjunto, voy a dejar, por ejemplo, esta de aquí. A continuación, vamos a realizar el recorte, así que minimizamos este panel. Con la tecla control del lado izquierdo del teclado pulsada pulsamos sobre la capa del texto, como veis hacemos esa selección rápida. A continuación pulsamos sobre la capa inferior, la del rectángulo negro, para seleccionarla. Y directamente pulsamos la tecla suprimir para recortar. Fijaros si ocultamos la capa de texto, como veis se muestra la imagen que tenemos detrás, que es esta de aquí, que es lo que queremos mostrar. Vamos a realizar ese de seleccionar y aquí tenéis el resultado. Como se puede ver, bastante interesante, pero vamos a mejorarlo un poco más. Lo que vamos a hacer es realizar un duplicado de conjunto de texto. Arrastramos y soltamos sobre la hojita. Voy a pulsar para que se visualice. A continuación, botón derecho al ratón, rasterizar texto. Realizamos una transformación, así que herramienta, marco rectangular, pulsamos botón derecho ratón, transformación libre, botón derecho nuevamente, voltear horizontal, arrastramos para colocar, como veis que quede alineado al otro conjunto de texto, voy a pulsar la flecha del teclado para separarlo un poco hacia la derecha y encajarlo mejor, pulsamos enter para confirmar y finalizamos. Modificando las opciones de fusión, en este caso voy a utilizar por ejemplo superponer, ajustamos la opacidad para que sea un poco más sutil, aunque como ya sabéis tenemos otras opciones que también podríamos utilizar y con esto ya habríamos terminado como ajuste final quizá incrementar un poco el contraste de estas imágenes, lo que voy a hacer es combinarlas, como veis con la tecla control pulsada del lado izquierdo pulso en ambas. Imágenes en ambos recortes. A continuación, desde capa, combinar capas. También lo podemos hacer con el botón derecho del ratón sobre las capas que tenemos seleccionadas. Combinar capas. Nos vamos a ir a imagen, ajustes, niveles y vamos a modificar este selector de aquí, como veis, para ajustar y que quede más interesante todavía. Y ahí lo tenéis, como veis, bastante sencillito y el resultado. Queda muy bien jugar un poco con las opciones del texto, también separación, diferentes frases y al final tendréis una imagen muy interesante y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.